los derechos de los pueblos indígenas, nadie les ha dado de regalo. Porque nadie da derechos en sociedades que aún pues perviven en rasgos coloniales. Se los tiene que ganar uno mediante la unidad, la movilización, la presencia. Unidad y organización, en el caso de Bolivia, han sido elementos claros. Cuando uno se pregunta, ¿cómo es posible que 10 millones de indígenas que había en América Latina, o 90 que había en América Latina, como llegaron 144 españoles, ¿cómo le hicieron 144 españoles para doblegar 90 millones? Los fragmentaron, hacían pelear indígena contra indígena, un pueblo contra otro. La colonización se sostuvo sobre la fragmentación y el enfrentamiento entre los mismos pueblos indígenas. Los que morían en las batallas cuando iban avanzando desde La Salvador, entraron a México, bajaron por el Cusco, por el Perú, entraron por Cusco, llegaron a Alto Perú, entraron acá por Salta, llegaron hasta Buenos Aires. No se peleaban españoles, se enfrentaban pueblos contra pueblos. Y eso, digamos, es la metáfora más terrible del colonialismo, la superación de esa unidad. ¿Cómo es posible que Bolivia haya logrado remontar ello? Que tengamos un presidente indígena en un país donde ser rubio, choco, blanco y de apellido europeo era garantía de poder, de reconocimiento y de autoridad. La unidad costó muchísimo. ¿Por qué no tienen tanta fuerza? Porque fue un gran constructor, un gran tejedor de diferencias, la supo tejer y articular en torno a una estructura unificada de lo popular, de lo indígena, de lo obrero, pero ante todo de lo indígena. Para mí, en la experiencia boliviana, la clave es organización y unificación. La derrota y el lamento es la división. Con división no vas a llegar a ningún lado. Vas a ser testimonio de discriminación, pero no vas a conseguir derechos. Los derechos los conquista peleando. Los derechos se los institucionaliza peleando. Y para poder pelear, unidad y organización. Entonces,